Flex, Rubbermats, tecnología alemana, su nuevo piso de pesebrera. Más información al teléfono móvil más 569-521-25777. Marca la diferencia. Prepara campeones por medio de la nutrición con Suplementos Rivolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.rivolta.com. Construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras. Necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Alberto Ponce y Compañía Limitada. 30 años de experiencia exclusiva en venta y remates de caballos chilenos. Visítenos en www.caballoschilenos.cl. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Bueno, muy buenos días, y cuando son cerca ya de las 8 de la mañana estamos dando inicio a lo que va a ser la serie de criaderos. Estamos ya en el segundo, dando inicio al segundo clasificatorio. Estuvimos la semana pasada en Lautaro, en el clasificatorio correspondiente a la zona sur, y estamos ya comenzando el segundo clasificatorio correspondiente a la zona centro, acá en esta preciosa medialuna de San Fernando. 33 colleras entonces darán inicio a esta, la serie de criaderos. Primera de esta jornada del día viernes. Los dejamos invitados entonces a que sigan a través de rodeoenvivo.cl todo el acontecer de la serie de criaderos, caballos, yeguas, potros y mixta de este día viernes 2 de marzo ya, acá en la medialuna de San Fernando. Bien, señores, a pegarse a la Viñadero, dando las espaldas a la caseta de jurado. No se trabajan los caballos en la cancha, mantener despejadas las zonas de las banderillas. Sí, 1, 2, 3. Aló. Sí, 1, 2, 3. Ey. Y cuando usted lo ordene, capataz. Sí. 1, 2. Ya, señores. Y en nombre de Dios y la Virgen, damos comienzo a esta serie criadero. Corren la collera 1 de la Asociación O'Higgins,
Cría Vero Amancay. Con los jinetes Gustavo Cornejo y Héctor Guajardo en la tele y de afuera. A la puerta, Criadero Principio. Se preparan Criadero Santa Elba. Criadero Lara Pinta Alto a la Guaite. Punto bueno. Cero punto. El novillo no fue enquinchado, cero punto. Cero punto. Abre la corrida. Un punto bueno. Corre la collera número 2 de la Asociación Talca. Criadero Principio. José Manuel Pozo y Nicolás Pozo en Perno y Disturbio. A la puerta, Criadero Santa Elba. Se preparan Criadero Lara Pinta Alto. Criadero Lo Miranda La Guaité. Un punto bueno. Cero punto. Dijera en la cancha un punto malo. Tres puntos buenos. Cero punto. Carrera corrida. Tres puntos buenos. Barren. La collera 3 de la Asociación Agua Negra, Criadero Santa Elba. Con los jinetes Pablo Quiera y Claudio Herrera. En 3 de copa y terremoto. A la puerta, Criadero Lara Pinta Alto. Criadero La Miranda se preparan. Un punto malo. Criadero San Matías a la Guaite. Cero punto.
cero punto. Cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corre la gollera número 4 de la Asociación Ñuble, criadero Lara Pinto Alto, con los jinetes Fernando Pérez y Jaime Chávez en Promesa y Festín. A la puerta, criadero Lo Miranda. Se preparan criadero San Matías, criadero Amancaya La Guaita. Punto bueno. Caballo derecho en la zona de postura, cero punto. Cero punto. Tres puntos buenos. Carrera corrida, cuatro puntos buenos. Corren la gollera número 5 de la Asociación O'Higgins, criadero Lo Miranda, con los jinetes Alfonso Navarro y Cristian Ramírez en Garboso y Jalisco. A la puerta, criadero San Matías. Se preparan criadero Mancay, criadero Los Maquis a la guaite. Un punto bueno. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Punto bueno. Corre la gallera número 6 de la Asociación Linares, criadero San Matías, Nicolás Salgado y Felipe Salgado en Revoltosa y Esquivo. A la puerta, criadero Amancay. Se preparan criadero Los Maquis,
punto malo por golpear el novillo en la viña, pero criadero claro el oral aguaite. Dueños de los vehículos, placa batiente, cero jefe, 1141 blanca, y la camioneta de ZSP-19, por favor modelos que están mal estacionados, entorpecen la entrada de ambulancia y salida de la ambulancia. La camioneta BBZP-56, color negro también, por favor, el dueño está mal estacionado, tiene que reubicar su camioneta. El caballo entró abierto en la zona de postura, cero punto. Carrera corrida, un punto malo. Corren la collera número 7 de la Asociación O'Higgins, criadero a Mancay. Con los jinetes Gustavo Cornejo y Héctor Guajardo, en meta y Ponga y Jacinto. A la puerta, criadero Los Maqui. Se preparan criadero Claro de Luna. Criadero Pan Guilemo segundo a la guaita. Un punto bueno. Cogollo de toro en jefe. El novillo cortó bandera de salida, un punto malo. Caballo se abrió en la entrada de la tajada, cero punto. Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de su un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo que... Cuatro puntos, bueno. Carrera corrida, cuatro puntos, bueno. Corre la collera número 8 de la Asociación Talca. Criadero Los Maqui. Con los jinetes Alfonso Barrientos y Mario Mallea. Impendenciera y negra linda. A la puerta, criadero Claro de Luna. Se preparan criadero Pan Guilemo segundo. Criadero Palmira la guaite. Un punto bueno. Cogollo de toro gil, cuando me aumenté la pena, las flores de mi jardín. Cero punto. Tres puntos, bueno. La vaina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde de sojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada. Cuatro puntos, bueno. Carrera corrida. 8 puntos, bueno. Corre la collera número 9 de la Asociación Colchagua, criadero Claro de Luna.
Juan Pablo Rojas y Carlos Rojas, en dirigente y debate. A la puerta, Criadero Van Guilemo segundo. Criadero Palmira se preparan. Criadero Ronquido a la guaite. Un punto bueno. Cero punto. Cero punto. El novillo no fue enquinchado, cero punto. Recorrida, un punto bueno. Corre la collera número 10 de la Asociación Talca. Criadero Van Guilemo segundo. Con los jinetes Gastón y Pedro Salazar. En Trago Amargo y Firmamento tercero. A la puerta, Criadero Palmira. Se preparan Criadero Ronquido, Criadero Amancay a la guaite. Un punto bueno. Tres puntos buenos. Cero puntos. Punto bueno. Arriba corrida. Siete punto bueno. Corre la collera. Número 11 de la Asociación Talca. Criadero Palmira. Con los jinetes Martín Bartolomé y Raúl Contese. En hereje y fugitivo. A la puerta, Criadero Ronquido. Se preparan Criadero Amancay. Criadero Rivera, el claro a la guaita. Punto bueno. Cero punto. El mal deseo, sí, mi vida no te sonrojes, que por
0 puntos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre a collera 12 de la Asociación Talca, Criadero Ronquido. Con los jinetes Juan Pozo y Pablo Barra, en reproche y amenao. A la puerta, Criadero Amancay. Se preparan Criadero Rivera del Claro, Criadero Doña Dominga La Guaite. Un punto bueno. Cero puntos. Es una planta sin fruto. Mi vida es una planta sin fruto. Mi vida el infeliz. El caballo entró abierto en la zona de postura. 0 puntos. Asociación O'Higgins, Criadero Amancay, Gustavo Cornejo y Héctor Guajardo en Jerarca y Lancero. A la puerta, Criadero Rivera del Claro. Se preparan Criadero Doña Dominga, Criadero Grosella La Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Don Emilio Loyola, Oficina Inscripciones, don Emilio. Tres puntos buenos. Don David Garrido, también a la Oficina de Inscripciones. Don Emilio Loyola, por favor, Oficina de Inscripciones. 3 puntos buenos. Corrida, 7 puntos buenos. Corren la collera número 14 de la Asociación Talca, Criadero Rivera del Claro. Con los jinetes Juan Pablo Muñoz y Pedro González, en vituperio segundo y víbora segunda.
A la puerta. Criadero Doña Dominga. Se preparan criadero Grosella. Criadero Moticura La Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida. Ocho puntos buenos. Corre. La compañera 15 de la Asociación Colchagua. Criadero Doña Dominga. Con los jinetes Felipe Undurraga y Luis Huenchul. En flagelo y buen tinto. A la puerta. Criadero Grosella. Criadero Muticura se prepara. Criadero Hermida La Guaite. Un punto bueno. Si no me muero, pío, pío, que tengo frío. Quiero un alero si no me muero. Otro derecho en la tajada, cero punto. Cero punto. Cuatro puntos buenos. Carrera corrida. Cinco puntos buenos. Corren. La compañera 16 de la Asociación Curicó. Criadero Grosella. Con los jinetes Claudio Solís y Marco Flores. En Joaquín y Huérfana. A la puerta. Criadero Muticura. Se preparan Criadero La Hermida. Criadero Sin Puerta La Guaite. Un punto bueno. La viuca tiene nido, el chancho su corral, pero mi pecho herido sufre. Cero punto. Pero mi pecho herido sufre y llora su mal. El perro tiene amor, rosa su rosa. Cero punto. Se tiene que terminar. Este martirio ingrato se tiene que terminar. Pío, pío, que tengo frío. Cero punto. Quiero un alero si no me muero. Pío, pío, que tengo frío. Quiero un alero si no me muero. Carrera corrida, un punto bueno. Corre. La
gallera 17 de la Asociación Ñuble, criadero Moticura, con los jinetes Rodolfo Bustos y Alberto Valenzuela, en Regalón y Malagueña. A la puerta, criadero Lermida. Se preparan criadero Sin Puerta, criadero La Playa, a la Guaite. Un punto bueno. La viuca tiene nido, el chancho su corral, pero mi pecho herido sufre llorar. Tres puntos bueno. Cero punto. Se tiene que terminar este martirio ingrato. Se tiene que terminar. Pío, pío, que dejo, pío. Quiero un alero si no me muero. Pío, tres puntos bueno. Carrera corrida. Siete puntos bueno. Corre la gallera 18 en la Asociación Talca, criadero La Hermida, con los jinetes Patricio de la Barra y Nicolás Brun. Un punto malo por tirar el novillo contra la puerta. En paleteado y martillo. A la puerta, criadero Sin Puerta. Se preparan criadero La Playa. Criadero Doña Dominga, la Guaite. Reiteramos, los dueños de los vehículos placa patente XE1141 color blanco y la camioneta DZSP19, por favor, modelo que está mal estacionado. La camioneta BPZP56 color negro. El dueño cortó bandera de salida, un punto malo. Al dueño, por favor, modelo que está mal estacionada. Tres puntos bueno. El caballo se abrió en la entrada de la tajada, cero puntos. Arena corrida, un punto bueno. Corren a la gallera 19 de la Asociación Linares, criadero Sin Puerta, con los jinetes Cristian Flores y Eduardo Sala, en Puma y Viejo Lacho. A la puerta, criadero La Playa. Se preparan criadero Doña Dominga, criadero Loma Suave, a la Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Dos puntos bueno. Cero punto.
Arregla corrida. Tres puntos buenos. Corre la cañera. Número 20 de la Asociación Cúrico. Criadero La Playa. Con los jinetes Jaime Vial y Julio Liaga. En Pirigüeña y Serenata. A la puerta, criadero Doña Dominga. Se preparan criadero Lo Más Suave. Criadero La Reposada a la Guaite. Punto bueno. Cero punto. Tres puntos buenos. Tres puntos buenos. Arregla corrida. Siete puntos buenos. Corren la cañera 21 de la Asociación Colchagua, criadero Doña Dominga. Con los jinetes Diego Pacheco y Luis Castro, en Viñatero y Frescolín. A la puerta, criadero Loma Suave. Se preparan criadero La Reposada, criadero Claro de Luna La Guaite. Un punto malo. Cuatro puntos buenos. Tres puntos buenos. Cuatro puntos buenos. Arriba corrida. Diez puntos buenos. Corre. La cañera 22 de la Asociación Talca, criadero Loma Suave. Gustavo Rivera y Rufino Hernández, en Intrusa y Julieta. A la puerta, criadero La Reposada. Se prepara criadero Claro de Luna, criadero Quilla y Mola Guaite. Un punto bueno. Tres puntos buenos.
Cabello se detuvo en la tajada, 0 puntos. Dos puntos buenos. Arriba corrida, 6 puntos buenos. Corre la collera 23 de la Asociación Curicó, Criadero La Reposada. Con los jinetes Hugo Navarro y Alfonso Navarro, en Ventarrón y Pecadora. A la puerta, Criadero Claro de Luna. Se prepara Criadero Guillaimo, Criadero Roca, Pepe Yu, el Aguaite. Un punto bueno. Cero punto. Caballo se enderezó en la zona de postura, 0 puntos. De la pila muy cerquita, como que me voy curando con un vaso de chichita. Como que me caigo. Ay, mamita, no sé lo que traigo. 4 puntos bueno. Y uno de más será mentira, será verdad, porque conmigo no hay novedad. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera, número 24 de la Asociación Colchagua. Criadero Claro de Luna. Con los jinetes Juan Pablo y Carlos Rojas, en bandera y discreta. A la puerta, Criadero Guillaimo. Criadero Rojas de Peyúgue se preparan. Criadero Doña Dominga La Guaite. Un punto bueno. Como que me voy curando en la esquina de allá al frente. Como que me voy cero curando punto. Con un vaso de aguardiente. Como que me caigo. Ay, mamita, no sé lo que traigo. Con 3 traguitos y uno de más será mentira. Atajada no definida, 0 puntos. Porque conmigo no hay novedad. Cero puntos. Carrera corrida, un punto bueno. Corren la collera 25 de la Asociación Linares. Criadero Guillaimo. Con los jinetes Juan Carlos Correa y Pablo Muñoz en parrillera y farándula. A la puerta, Criadero Rocas de Peyúgue. Se prepara Criadero Doña Dominga. Criadero Las Alamedas, Alaguaite.
Punto Bueno. Como que me voy curando en el cero punto. Como que me voy curando con un vaso de cerveza. Como que me caigo. Ay, mamita, no sé lo que traigo. Tres puntos bueno. Y uno de más. Será mentira, será verdad, porque conmigo no hay novedad. Déjale, no hay novedad, pues. Cero punto. Buena corrida, cuatro puntos bueno. Corre la cañera 26 de la Asociación Cauquienes, Criadero Rocas de Mellúe. Con los jinetes Iñaki Capuri y Pedro Rutia en Alca y Mancera. A la puerta, Criadero Doña Dominga. Se preparan Criadero Las Alamedas. Criadero Pintagüe a la Guaite. Un punto bueno. Como que me voy curando mi vida y no pierdo el tino. Como que me voy curando con una copa de vino. Cero punto. Como que me caigo. Ay, mamita, no sé lo que traigo. Con tres traguitos y uno de más. Cabello suelto en la atacada, dos puntos malos. No hay novedad. Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada, All New Chevrolet Silverado. Conócela y cotiza la tuya en Chevrolet.cl. Como que me voy curando, caramba, y le pongo empeño. Como que me voy curando con un vasito de mi pelo. Cero punto. Arena corrida, un punto malo. Corre la cañera 27 de la Asociación Colchagua, Criadero Doña Dominga. Con los jinetes Luis Buenchuli, Felipe Ondorraga, en lindas plumas e Indio Coqueto. A la puerta, Criadero Las Alamedas, se preparan Criadero Pintagüe. Criadero Reñe Cualaguaite. Un punto bueno. Caballo derecho en la zona de postura, cero punto. Tres puntos bueno. Dos puntos bueno. Carrera corrida, seis puntos buenos. Corren la cañera 28 de la Asociación Melivilla, Criadero Las Alamedas.
con los jinetes Sebastián Ibáñez y Joaquín Mallea, en Fachoso y Tinaja. A la puerta, Criadero Pintagüe. Se preparan Criadero Reñeco, Criadero Higuera Norte, a la Guaita. Punto bueno. Dos puntos buenos. Cero puntos. Cuatro puntos buenos. Arena corrida, siete puntos buenos. Corren la collera 29 de las asociaciones Cardenal Caro y Valle Santa Cruz, Criadero Pintagüe. Con los jinetes Oscar Ortiz y Oscar Valdivia en Cumbión y Magenta. A la puerta, Criadero Reñeco. Se preparan Criadero Higuera Norte, Criadero La Espuelita La Guaite. Un punto bueno. Cero punto. Nacen algunos nuevos y otros nacen como las flores. El campo está de fiesta y un traje verde se va a poner. Adornado. Cero punto. Dos puntos malos. Con rayos de sol, nube de colores y verde esperanza. Arena corrida, un punto malo. Corre la collera número 30 de la Asociación Concepción, Criadero Reñeco. Con los jinetes Gabriel Roa y Manuel Gutiérrez en Rezongón y Cafetero. A la puerta, Criadero Higuera Norte. Se preparan Criadero La Espuelita. Un punto malo por echar el novillo contra la puerta. Criadero Moticura, última collera de este primer animal. Entró derecho en la zona de postura, cero punto. Busca por los rincones donde se esconde el alma mía. Ábrela despacito y ten cuidado que en su jardín pueden caer. Tres puntos buenos. Puntos buenos. Y verde esperanza, la pena que alberga en tu corazón. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la collera 31 de la Asociación Linares,
Criadero Higuera Norte. Con los jinetes Cristian Ordóñez y Miguel Herrera. El despreciado en Manolete. A la puerta, Criadero La Espuelita. Se preparan Criadero Muticura. Última collera a este primer animal. Un punto bueno. Cero punto. Interesar la zona de postura, cero punto. Tempestad a la puerta, Criadero Muticura, última collera de este primer animal. Un punto bueno. Derecho en zona de postura, cero punto. Cero punto. El novillo entró el tranco en la tajada, cero punto. Corrida, un punto bueno. Y ando término el primer animal. Corren la collera 33 de la Asociación Ñuble, Criadero Muticura.
con los jinetes Rodolfo y Galo Bustos en Elegante y Especial. Un punto malo por echar el novillo contra la puerta. Caballo abierto en zona de postura, cero punto. Dos puntos malos. Tres puntos buenos. Arriba corrida, cero punto. Y con esto damos término al primer animal. Hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Para verse bien en el camino, ser el más fuerte no es suficiente. Debes tener el mejor diseño también. All New Chevrolet Silverado. Toda la familia con un nuevo diseño con todo el poder y tecnología que ya conoces. All New Chevrolet Silverado. La nueva cara de la fuerza. Chevrolet. Find new roads. Epson. Impresión sin límites. Única en su clase. Con el sistema original de tanque de tinta. Libertad. Economía. Epson. Opciones inagotables. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Diferencia. Prepara campeones por medio de la nutrición con suplementos Rivolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.rivolta.com. Los tiempos van cambiando. Hoy tenemos acceso a sistemas que llevan más de 40 años de uso en Europa.
DrainoFlex presenta un nuevo piso de pesebrera que disminuye el 70% del esfuerzo de un buen piso para su caballo. Economía. Se acabaron los traslados, se acabaron las compras mensuales, se acabaron las cargas, las descargas y el cambio de camas. Higiene. Simpleza. Rapidez. DrainoFlex Rubber Mats. Tecnología alemana. Su nuevo piso de pesebrera. Más información al teléfono móvil más 569-521-25777. Vitra cuenta con una extensa red de oficinas comerciales a lo largo de Chile y también en el extranjero. Las líneas de productos Vitra se centran en fertilizantes granulares y solubles, enmiendas, azufre y productos de especialidad en el ámbito de la nutrición vegetal. Más información en agrovitra.com. Vitra, al servicio de la agricultura. Casas de Bucalem elabora vinos de origen y orgánicos en pequeñas producciones ubicadas en las rocas de Santo Domingo, en el sector más costero del Valle de Leida. Casas de Bucalem, especialistas en vinos elegantes y únicos como Pinot Noir y Sauvignon Blanc. Alberto Ponce y Compañía Limitada. 30 años de experiencia exclusiva en venta y remates de caballos chilenos. Visítenos en www.caballoschilenos.cl. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto ármelo usted mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Para verse bien en el camino, ser el más fuerte no es suficiente. La puerta, criadero Panguilemo II, se preparan criadero Palmira, criadero Amancaya La Guaita. Muy buenos días, ya estamos revisando entonces el segundo animal de esta serie de criaderos, 15 colleras de 5 puntos buenos hacia arriba, están corriendo el segundo animal y estamos viendo al criadero Los Maquis. Son de la asociación Talca. Caballo derecho 0 punto. Llegó a derecha 0 punto. Alfonso Barrientos y Mario Mayía, que es pendenciera y Negra Linda, hicieron 8 puntos buenos en el primer animal. 33 colleras corrieron el primer toro en esta serie de criaderos. 15 colleras de 5 puntos buenos hacia arriba están corriendo el segundo. Ya corrió Lo Miranda de la asociación O'Higgins con Alfonso Navarro y Cristian Ramírez, que en el Garboso y el Jalisco solamente hicieron el punto bueno. Tenían 8 para llegar a 9 en total. Estamos viendo el claro Los Maquis. Barrientos y Mayé, Alfonso es el jinete que va a la mano adelante, la última y qué buena la llegada. 4 puntos. Ahí están 4 puntos buenos de la pendenciera y Negra Linda. Arriba corrida, 5 puntos buenos. Corren la collera 10 de la asociación Talca, Criadero Panguilemo II. Gastón Salazar y Pedro Salazar, Trago Amargo y Firmamento tercero con 7 puntos buenos. A la puerta, Criadero Palmira. Criadero Amancay se prepara. Criadero Rivera del Claro a la Guaite. Ya estamos viendo la collera número 10 de la planilla. Bueno. Son del Criadero Panguilemo II, Gastón y Pedro Javier Salazar.
que están corriendo con 7 puntos buenos en el primer animal. Y ahí es grande la llegada que hace Panguilemo en esa primera tajada. 0 puntos. 0 puntos de Javier a la mano adelante. Vamos a ver qué es lo que hace su hermano Pedro Salazar. Cero punto. Y era Gastón Salazar quien iba a la mano atrás. 0 puntos. Le queda la última entonces a Javier Salazar a la mano adelante, hermanos, que están corriendo por el criadero Panguilemo. Ay, el novio se cayó, lamentable. 0 puntos. 0 puntos. Solamente están haciendo el punto bueno, entonces criadero Panguilemo, segundo. Son de la asociación Talca, criadero con gran tradición en la zona de Talca. Recordemos, Pedro Pablo y Gastón, los padres y tíos de estos jóvenes, fueron terceros de Chile. La reta corrida, un punto bueno. Corre la collera, número 11 de la asociación Talca. Criadero Palmira, con los jinetes Martín Bartolomé y Raúl Contese, en el eje y fugitivo con 5 puntos buenos. A la puerta, criadero Amancay. Se prepara el criadero Rivera del Claro, criadero Doña Dominga La Guaite. Un punto malo. Por echar el novillo con ya estamos viendo la collera de la asociación Talca. Son criadero Palmira, Martín Bartolomé, Raúl Alfonso Contese, en el eje fugitivo. Hicieron la cancha un punto malo. 5 puntos buenos, hicieron un punto malo de la Peñadero. Es Martín Bartolomé quien le toca a la mano adelante, la rea Raúl Contese. Caballo derecho, 0 puntos en esa primera llegada. Recordemos, de 5 puntos buenos hacia arriba, cero se está moviendo este segundo animal. Veamos qué es lo que hace entonces a la mano atrás Raúl Contese en el fugitivo. Al parecer sí está marcando. Ya gran cantidad de público se ha acercado a la medialuna acá de San Fernando a presenciar la serie de criaderos. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos, así es, que está dando inicio entonces a la jornada de este día viernes 2 de marzo acá en el clasificatorio Zona Centro en San Fernando. Cuatro puntos buenos, es la última para Martín Bartolomé. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corre la collera 13 de la asociación O'Higgins, criadero Amancay, Gustavo Cornejo y Héctor Guajardo en jerarca y lancero con 7 puntos buenos. A la puerta, criadero, un punto malo por echar el novillo contra la puerta. Criadero Rivera del Claro. Se prepara el criadero Doña Dominga. Criadero Moti cura la guaite. Ya estamos viendo la collera número 13 de la asociación O'Higginson, criadero Amancay, Gustavo Cornejo y Héctor Guajardo. Están corriendo con 7 puntos buenos en el primer animal al jerarca y el lancero. 0 puntos. 0 puntos en esa primera llegada de Héctor Guajardo. El turno a Gustavo Cornejo a la mano atrás. Criadero Amancay tampoco puede marcar 0 puntos. El mejor puntaje en el primer toro entonces lo hizo criadero Doña Dominga con Diego Pacheco y Luis Sebastián Castro, que en el Viñatero y el Frescolín hicieron 10 puntos buenos. En un tiempo fui dueña de tu pecho entero, por ese amor lisonjero. Ay, pobre. Ya anunciaron que vamos a tener 3 días de bastante temperatura acá en la zona central y por supuesto acá en la medialuna de San Fernando, pero el público ya se ha acercado en masa acá a la medialuna a presenciar
esta, la serie de criadero, en la que está dando inicio al clasificatorio zona centro. 0 puntos. 0 puntos, entonces le queda la última a Héctor Guajardo en el lancero. Tenían 7 puntos buenos en el primero, no han podido marcar las dos primeras atajadas. Ahí sí está marcando. 4 puntos buenos. 4 puntos buenos, pero tenían un punto malo en el apiñadero. Carrera corrida. 3 puntos buenos. Corre la coñera. 14 de la Asociación Talca. Criadero Riveras del Claro. Juan Pablo Muñoz y Pedro González. En Vitoperio segundo y Víbora segunda. Con 8 puntos buenos. A la puerta. Criadero Doña Ovinga. Se preparan Criadero Muticura. Criadero La Playa a la Guaite. Ya estamos viendo la collera de la Asociación Talca. Son Criadero Riveras del Claro. Juan Pablo bueno. Muñoz y Pedro González, que están corriendo al Vituperio segundo y la Víbora segunda. Gran collera mixta es el potro del Vituperio segundo, que va la mano adelante con la monta de Juan Pablo Muñoz. 0 puntos. Hicieron 8 puntos buenos en el primer toro. Vamos a ver qué es lo que hace la Víbora segunda. Yegua que estaba en la final de Chile, rankeada entre las mejores yeguas del país. Corrida por Pedro González. 3 puntos buenos. Ahí están marcando 3 puntos buenos a la mano tal. Le queda la última a Juan Pablo Muñoz. Asociación Talca, Criaderos Riveras del Claro. Y también está marcando. 3 puntos buenos. Corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 15 de la Asociación Colchagua. Criadero Doña Dominga. Con los jinetes Felipe Undurraga, Luis Huenchul. El flagelo y buen tinto con 5 puntos buenos. A la puerta, Criadero Muticura. Se preparan Criadero La Playa. Criadero Doña Dominga la Guaite. 1 punto bueno. Y con el punto bueno salen ya Criadero Doña Dominga, Felipe Undurraga, Luis Buenchul, Felipe Undurraga quien va la mano adelante. 2 puntos malos. Más vale me hubiera muerto que la verte con. Están corriendo el flagelo y el buen tinto con 5 puntos buenos el primer toro. Y palabras, muchas veces hasta el habla se la niega con el tiempo, para que veas que es cierto que un bien con un mal se paga. El turno entonces al hijo del plebiscito, el fragielo. Otro que va la mano atrás con la monta de Luis Huenchul. Criadero Doña Dominga. Ellos son locales, son de la Asociación Colchagua. Es Luis Huenchul quien va la mano atrás. Y sí está marcando clarito los 3 puntos buenos a la mano de atrás. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos a la mano atrás, entonces para Luis Huenchul le queda la última a Felipe Undurraga en el flagelo. La última entonces para Felipe Undurraga. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos más. Carrera entonces de 5 puntos buenos en este segundo toro para Criadero Doña Dominga. Carrera corrida. 5 puntos buenos. Corre la collera 17 de la Asociación Ñuble. Criadero Muticura.
Rodolfo Bustos y Alberto Valenzuela en Regalón y Malagueña con 7 puntos. Bueno, a la puerta, Criadero La Playa. Un punto malo fue golpear el novillo en el Aviñadero. Criadero Doña Dominga se preparan. Un punto malo por echar el novillo contra la puerta. Criadero Loma suave al agua. Ya estamos viendo a la collera. Tijera, un punto malo. Que son del Criadero Muticura, Rodolfo Bustos y Alberto Valenzuela, que están corriendo el Regalón y la Malagueña. Hicieron 7 puntos buenos en el primer toro. Ahora salieron con 2 puntos malos en el Apiñadero. Es Rodolfo Bustos quien va la mano adelante. No puede marcar en esa primera llegada. Ellos son de la asociación Ñuble. Criadero Muticura, Bustos y Valenzuela. Cero puntos, ¿sabes lo que hace? La yegua a la Malagueña, que se vio muy bien el primer toro, marcando las dos rajadas a la mano adelante. Y ahí, veamos qué es lo que dice el jurado en la apreciación de esta rajada a la mano atrás. Ahora con la nueva norma de las rajadas invertidas. Esa banderilla después, por favor. La de la mano atrás. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos a la mano atrás del jinete Alberto Valenzuela. Y en la última, el novillo cayó y no fue enquinchado. El novillo cayó y no fue enquinchado para Rodolfo Bustos. Carrera entonces de punto bueno en este segundo toro para Muticura. Corrida, 0 puntos. Corre la collera 20 de la asociación Curicó Villavero La Playa, con los jinetes Jaime Viali, Julio Aliaga, Pirigüeña y Serenata con 7 puntos. Bueno, a la puerta, Villavero Doña Dominga. Prepara Criadero lo más suave. Criadero La Reposada La Guaite. Ya está corriendo con 7 puntos buenos. Un punto bueno. Criadero La Playa, Jaime Viali, Julio Aliaga, en Pirigüeña y Serenata. Jaime Viali, el jinete que iba a la mano adelante. 0 puntos, es lo que hace Julio Aliaga a la mano atrás. Criadero La Playa, que tenían 7 puntos buenos en el primer animal. Raspa, 0 puntos, tampoco vale esa tajada a la mano atrás, son de la asociación Curicó. 0 puntos. 0 puntos, le queda la última entonces Jaime Vial, Criadero La Playa. Cero punto. 0 puntos. Carrera corrida. Un punto bueno. Corre la collera 21 de la asociación Colchagua, Criadero Doña Dominga, con los jinetes Diego Pacheco y Luis Castro, el piñatero y Fresco Lin con 10 puntos buenos. A la puerta, Criadero Loma Suave. Se prepara, un punto malo por echar el novillo contra la puerta. Prepara el Criadero La Reposada. Criadero Doña Dominga La Guaite. Ya estamos viendo a Doña Dominga, Diego Pacheco y Luis Sebastián Castro. Salieron con el punto mal la Piñadero. Es Luis Sebastián Castro quien va a la mano adelante. Y ahí sí está marcando en el Frescolín. Jinetes que hicieron 10 puntos buenos en el primer animal. 3 puntos buenos. Ahí están 3 puntos buenos. Veamos qué es lo que hace el piñatero. El hijo
el orayón a la mano atrás con la monta de Diego Pacheco, el actual tercer campeón de Chile, y también está marcando. Tres puntos buenos, entonces a la mano atrás para Diego Pacheco, le queda la última a Luis Sebastián Castro. Veamos si también hacen las tres atajadas, al igual que en el primer animal. Y también está marcando. Tres puntos buenos. Así es. Carrera entonces, es el punto malo de la Peñadero. Estarían haciendo 8 puntos buenos. Carrera corrida. 8 puntos buenos. 8 puntos buenos para llegar a 18 en total. Corre. Cabellera 22 de la Asociación Talca. Criadero Loma Suave. Con los jinetes Gustavo Rivera y Rufino Hernández. En Intrusa y Julieta con 6 puntos buenos. A la puerta, Criadero La Reposada. Se preparan Criadero Doña Dominga. Criadero La Alameda, Alahuaite. Ya estamos viendo la collera que tiene 6 puntos buenos. Criadero Loma Suave con Gustavo Rivera y Rufino Hernández. Intrusa y Julieta. Punto bueno. Y salen con el punto bueno. Gustavo Rivera, quien va la mano adelante. Son de la Asociación Talca. Criadero Loma Suave. Caballo derecho en zona de postura. 0 puntos. 0 puntos en esa primera llegada. Vamos a ver lo que hace Rufino Hernández, jinete, que ha sido 2 veces campeón de Chile junto a su hermano Claudio, recordemos, el año 2005 y el 2006. Hay 0 punto a la mano atrás, no pudieron llegar con el novillo. 0 punto. Con el trote necesario para poder marcar, le queda la última entonces a Gustavo Rivera. Y sí está marcando. 3 puntos buenos. Carrera corrida, 4 puntos buenos. Corre. La cañera 23 de la Asociación Cúrico. Criadero La Reposada. Con los jinetes Hugo Navarro y Alfonso Navarro. En Ventarrón y Pecadora con 5 puntos buenos. A la puerta, Criadero Doña Dominga. Se preparan Criadero Las Alamedas, Criadero Reñeco, última collera de este segundo animal. Ya estamos viendo las últimas colleras de este segundo animal y están saliendo la Peñadero, Criadero La Reposada, bueno, con Hugo Navarro y Alfonso Navarro, Ventarrón y Pecadora, los hijos del Chiqui Navarro. En acción en este segundo animal es Hugo Navarro, quien va la mano adelante. Otro se enderezó en la zona de postura ya. 0 puntos. 0 puntos, vamos a ver lo que hace Alfonso Navarro. A la mano atrás en la yegua. Rápido el novillo hacia la mano atrás. No puede marcar. 0 puntos. 0 puntos le queda la última a Hugo Navarro, jinete, que ha sido campeón de Chile en el movimiento de rienda. Sin remate. 0 puntos. 0 puntos. Se quedan solamente con el punto bueno en este segundo animal, Criadero La Reposada. Carrera corrida. 1 punto bueno. Corren. La gallera 27 de la Asociación Colchagua. Criadero Doña Dominga. Luis Huenchuli, Felipe Undurraga. En lindas plumas e Indio Coqueto. Con 6 puntos buenos. A la puerta, Criadero La Alameda. Se preparan Criadero Reñeco, última collera. Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada, All New Chevrolet Silverado. Conócela y cotiza la tuya en Chevrolet.cl. 0 puntos. Vamos a ver qué es lo que hace a la mano de atrás Luis Huenchul. Y es grande esa llegada. 4 puntos buenos. Debiera ser esa tajada a la mano atrás de Luis Huenchul en el lindas plumas.
estoy muriendo. Tiradero Doña Dominga, Asociación Colchagua. Ya estamos viendo, quedan solamente dos colleras para concluir este segundo animal. Cuatro puntos buenos. Ahí están claritos los cuatro puntos buenos que marcó Luis Buenchul. En el Linda Pluma le queda la última a Felipe Undurraga. Caballo abierto en zona de postura, cero puntos. Caballo abierto, cero puntos. Amor mío, vivo como si lloviera. Mata de arrayán florío. Carrera corrida, cinco puntos buenos. Corre la cañera 28 en la Asociación Melipilla. Criadero La Alameda, con los jinetes Sebastián Ibáñez y Joaquín Mañía, en Pachoso y Tinaja con 7 puntos buenos. A la puerta Criadero Reñeco, última collera del segundo animal. Ya estamos viendo la collera de la Asociación Meli Pillazón, Criadero La Alameda, Sebastián Ibáñez y Joaquín Mañía, que están corriendo al Pachoso y la Tinaja. Otros que están, collera mixta, que están con 7 puntos. Bueno, recordemos, ellos fueron los campeones del clasificatorio del año pasado acá en San Fernando. Eso sí, corría Sebastián Ibáñez con Vittorio Cavalieri. Veamos qué es lo que hace Sebastián Ibáñez, quien va en el Fachoso a la mano adelante. 0 puntos en esa primera llegada. La atacada no definida, 0 puntos. Así es, 0 puntos. Veamos qué es lo que hace a la mano atrás entonces Joaquín Mallea en la yegua, en la Tinaja. Esperanza, pero ya ni eso tendré, porque está dando naranjas, como te lo dijera, que no entendiera, que no entendiera. Caballo abierto en la zona de postura, 0 puntos. Llego abierta, 0 puntos, a la mano de atrás. Le queda la última entonces a Sebastián Ibáñez. Este amor mío. 2 puntos malos. 2 puntos malos. Cabello suelto en la atacada. Como si lloviera. Mata de arrayán florío. Agarre una corrida. 1 punto malo. Y ando término al segundo animal. Corre la collera 30 de la Asociación Concepción. Criadero Reñeco, con los jinetes Gabriel Roa y Manuel Gutiérrez en Rezongón y Cafetero, con 5 puntos buenos. Y la última collera entonces de este segundo animal son Criadero Reñeco de la Asociación Concepción, Gabriel Roa, Manuel Gutiérrez en Rezongón y Cafetero. Asociación que por primera vez le tocó en la zona de centro, que eso es por el corte, por la cantidad de colleras por zona. Concepción entonces corre por la zona centro. Un punto bueno. Y salen con el punto bueno. Estamos viendo al criadero Reñeco. Hicieron 5 puntos buenos en el primer animal. 0 puntos. 0 puntos en esa primera llegada. Derecho a la mano atrás. Caballo derecho, 0 puntos. Sí, el caballo derecho, 0 puntos. Le queda la última entonces a Roa y Gutiérrez. Asociación Concepción, criadero Reñeco. Recordemos, hay colleras que corren el tercer y último animal para ver quiénes son los tres clasificados en esta serie. Y así, posibilidad de poder marcar en la última, criadero Reñeco. 0 puntos. Carrera corrida, un punto bueno.
Para verse bien en el camino, ser el más fuerte no es suficiente. Debes tener el mejor diseño también. All New Chevrolet Silverado. Toda la familia con un nuevo diseño con todo el poder y tecnología que ya conoces. All New Chevrolet Silverado. La nueva cara de la fuerza. Chevrolet. Find new roads. Epson. Impresión sin límites. Única en su clase. Con el sistema original de tanque de tinta. Libertad. Economía. Epson. Opciones inagotables. Los tiempos van cambiando. Hoy tenemos acceso a sistemas que llevan más de 40 años de uso en Europa. Drainoflex presenta un nuevo piso de pesebrera que disminuye el 70% del esfuerzo de un buen piso para su caballo. Economía. Se acabaron los traslados, se acabaron las compras mensuales, se acabaron las cargas, las descargas y el cambio de camas. Higiene. Simpleza. Rapidez. Drainoflex. Rubber Mats. Tecnología alemana. Su nuevo piso de pesebrera. Más información al teléfono móvil más 569-521-25777. Marca la diferencia. Prepara campeones por medio de la nutrición con Suplementos Rivolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.rivolta.com. Reparas, arreglas, cercas o alambras. Necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Alberto Ponce y Compañía Limitada. 30 años de experiencia exclusiva en venta y remates de caballos chilenos. Visítenos en www.caballoschilenos.cl. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Ya estamos viendo entonces el tercer animal, la primera collera en competencia. Criaron los Maquis, Alfonso Barriento, Mario Mallea, Pendencer y Negra Linda. Tenían 13 puntos buenos, no han podido marcar en las dos primeras bajadas. Y ahí sí está marcando Mario Mallea. 3 puntos buenos, carrera de 4 para llegar a 17 en total. Recordemos, de estas 8 colleras, 3 serán los clasificados. 8 colleras están corriendo entonces de 10 puntos buenos arriba, hacia arriba. 4 puntos buenos. Corre la collera 11 de la Asociación Talca, Criadero Palmira. Por los jinetes Martín Bartolomé y Raúl Contese. En hereje y fugitivo con 10 puntos buenos. A la puerta,
Criadero Amancay. Se preparan Criadero Riberas del Claro. Criadero Doña Dominga La Guaité. Ya estamos viendo la collera de Criadero Palmira, son de Talca. Bartolomé Contés en Nerej y Fugitivo que están corriendo con 10 puntos buenos. Punto bueno. Oficina de inscripciones. 5 en el primero, 5 en el segundo. Ese jinete Raúl Contés que va la mano adelante, rápido del novillo. Caballo se enderezó en la zona de postura. Caballo derecho, 0 puntos. Así es, 0 puntos. Vamos a ver qué es lo que hace Martín Bartolomé a la mano de atrás, Criadero Palmira, que están con 10 puntos buenos corriendo en este tercer animal. Serie de criaderos. Caballo derecho, la atajada, 0 puntos. Caballo derecho, la atajada, también 0 puntos. Le queda la última, Raúl Contese. Cuatro puntos buenos, carrera de 5 para llegar a 15 en total. Carrera corrida, 5 puntos buenos. Corren la gallina 13 de la Asociación O'Higgins. Criadero Amancay, Gustavo Cornejo y Héctor Bajardo, el jerarca y lancero con 10 puntos buenos. A la puerta, Criadero Rivera del Claro. Se preparan Criadero Doña Dominga. Criadero Doña Dominga La Guaite. Ya estamos viendo de la Asociación O'Higgins, Criadero Amancay, Gustavo Cornejo y Héctor Guajardo, que están corriendo con 10 puntos buenos al jerarca y el lancero. Al dueño del vehículo mismo. Un punto bueno. La competente FP 781, por favor. Es Gustavo Cornejo, quien va la mano adelante. Criadero Amancay. Están con 10 puntos buenos, 7 en el primero, 3 en el segundo. 0 puntos, vamos a ver qué es lo que hace la mano atrás Héctor Guajardo. Jerarca y lancero son de la Asociación O'Higgins. En la salida de los camiones, poder retirar con la grúa. No tiene puntuaciones, atajada a la mano atrás. Gran cantidad de público ya se acercaba a la medaluna de San Fernando a presenciar este clasificatorio. Es bonito ver que el día viernes temprano, comenzando el clasificatorio, se acerque gran cantidad de público. Podemos ver a grandes jinetes. Cuatro puntos buenos en la última, dice el jurado. Carrera de 5 entonces para Amancay. Carrera corrida. 5 puntos buenos. Corren. La collera número 14 de la Asociación Talca, Criadero Rivera del Claro. Juan Pablo Muñoz y Pedro González, Epitoperio segundo y Víbora segunda con 15 puntos buenos. A la puerta, Criadero Doña Dominga. Criadero Doña Dominga se preparando. Criadero Loma Suave a la Guaite. Ya estamos viendo entonces a la collera que tiene 15 puntos buenos, Criadero Rivera de Claro. Juan Pablo Muñoz bueno. Y Pedro González sale con el punto bueno. La víbora segunda, quien va la mano adelante con la monta de Pedro González. La rea Juan Pablo Muñoz. Y ahí sí está marcando. 3 puntos buenos. Marcado los 3 puntos buenos. Vamos a ver si Talca ya saca pasajes para el Campeonato Nacional de Rodeo en su versión número 70, el 5, 6, 7 y 8 de abril próximo. Caballo abierto en zona de postura, 0 puntos. Caballo abierto en la zona de postura, 0 puntos. El dueño de la camioneta Volkswagen Pluma, placa patente HD RG73. Veamos se va que a retirar con la grúa. Entonces, en la última, la viola segunda. Y el Nissan 3 puntos buenos más. Carrera de 7 para llegar a 22 en total. Lo mismo, está mal estacionado, van a ser retirados con la grúa.
corrida, 7 puntos, bueno. Corre la collera, número 15 de la Asociación Colchagua, criadero Doña Dominga. Con los jinetes Felipe Undurraga y Luis Buenchul, el flagelo y buen tinto, con 10 puntos, bueno. A la puerta, criadero Doña Dominga. Se preparan criadero lo más suave. Criadero Doña Dominga la Guaite. Última collera del tercer animal. Ya estamos viendo entonces el criadero Doña Dominga, Felipe Undurraga, Luis Buenchul, que están corriendo con 10 puntos buenos, el flagelo y el buen tinto. Un punto bueno. Y salen con el punto bueno. Excelente el galope del novillo para la primera. El flagelo de Luis Buenchul. Y ahí están, clarita la primera llegada. 3 puntos buenos. Veamos qué es lo que hace entonces Felipe Undurraga, la mano atrás, en el buen tinto. Son criadero Doña Dominga, que está con 2 colleras participando acá en este tercer animal, la serie de criaderos. Ahí se abrió en la entrada la tajada. Esa es la precisión, nosotros estamos hacia el lado izquierdo de la caseta del jurado. Decíamos que grandes jinetes hemos visto ya llegar a la media luna. Y aquí a la vista hemos visto a 2 campeones de Chile, ex campeones de Chile, que sumados justan 7 campeonatos de Chile. Nos referimos a don Ruperto Valderrama y a don Manuel Farolito Fuentes, que ambos fueron campeón de Chile junto a Ramón Cardemil. Caballo abierto en zona de postura, 0 puntos. Sí, el caballo abierto, 0 puntos. Le queda la última entonces a Luis Buenchul. Y también está marcando. 3 puntos buenos. 3 puntos buenos, carrera de 7 puntos buenos para llegar a 17 en total. Carrera corrida, 7 puntos buenos. Corre la collera 21 de la Asociación Colchagua, criadero Doña Dominga. Con los jinetes Diego Pacheco y Luis Castro, piñatero y fresco Lincoln, 18 puntos buenos. A la puerta, criadero Loma Suave. Se preparan criadero Doña Dominga, última collera del tercer animal. Ya estamos viendo nuevamente al criadero Doña Dominga de Colchagua. Ahora sí son Diego Pacheco y Luis Sebastián Castro, que en el piñatero y el frescolín están con 18 puntos buenos, el mejor puntaje en los 2 primeros toros. Es el piñatero quien va la mano adelante con la monta de Diego Pacheco. Otro derecho en esa primera llegada. Caballo derecho, 0 puntos. 0 puntos, vamos a ver qué es lo que hace el frescolín, el bayo a la mano atrás con la monta de Luis Sebastián Castro. Ahí van, fíjate. 0 punto a la mano atrás. Accidente en la tajada. 0 punto. Accidente en la tajada, 0 punto. Deseo sin ninguna consecuencia para Luis Sebastián Castro. Le queda la última entonces a criadero Doña Dominga. La última para Diego Pacheco. Que si marcan, estarían asegurando su clasificación. Ellos hicieron 10 puntos buenos en el primer animal, 8 en el segundo. Y ya lo estamos viendo en el tercer. Le queda la última a Diego Pacheco. En el viñatero, criadero Doña Dominga. El novillo se detuvo en la tajada, 0 puntos. El novillo se detuvo en la tajada, 0 puntos. Hacen solamente el punto bueno para llegar a 19 en total. Carrera corrida, 1 punto bueno. Corre la collera 22 de la Asociación Talca.
Criadero en Loma Suave. Gustavo Rivera y Rufino Hernández en Intrusa y Julieta con 10 puntos buenos. A la puerta, Criadero Doña Dominga. Última collera del tercer animal. Ya estamos viendo punto a la collera bueno, que tiene 10 puntos buenos. Criadero Loma Suave, Intrusa y Julieta, Rivera y Hernández. Dos puntos malos en esa primera llegada de Rufino Hernández. Intrusa y Julieta están corriendo. Así estarían asegurados los jinetes que tienen 22 puntos buenos. Y también con 19 puntos Criadero Doña Dominga. Tenían 10 puntos buenos Rivera y Hernández, Loma Suave. 2 puntos malos en la primera de Rufino Hernández. Veamos qué es lo que hace Gustavo Rivera, la mano atrás. Tres puntos buenos a la mano atrás. Le queda la última a Rufino Hernández. Cuatro puntos buenos. Corrida, 6 puntos buenos. Y anda término el tercer animal. Corren de la Asociación Colchagua, Criadero Doña Dominga. Con los jinetes Luis Huenchuli, Felipe Undurraga, en Lindas Plumas e Indio Coqueto con 11 puntos buenos. Súbete hoy a la mejor camioneta elegida por la prensa especializada. All New Chevrolet Silverado. Conócela y cotiza la tuya en Chevrolet.cl. Y Felipe Undurraga, 3 colleras del Doña Dominga corriendo en el tercer animal. Lindas Plumas, Indio Coqueto ahora. Huenchul y Undurraga. Punto bueno. Y salen con el punto bueno. Luis Huenchul, quien va a la mano adelante en el Lindas Plumas. Collera de caballo del criadero Doña Dominga. Caballo derecho, 0 puntos. Caballo de derecho, 0 puntos. Tienen que hacer carrera de 7 puntos buenos para lograr su clasificación. Vamos a ver qué es lo que hace a la mano atrás. Y ahí es grande la llegada que hace Felipe Undurraga. Pueden ser 4 puntos buenos. Veamos qué es lo que dice el jurado en la apreciación de esa tajada a la mano de atrás. 4 puntos buenos. Ahí están 4 puntos buenos marcados. Le queda la última entonces a Luis Huenchul, que si marca logran la clasificación de 2 colleras de Doña Dominga entonces en esta primera serie, la serie de criaderos. Ahí va bien en la postura y 4 más. 4 puntos buenos. Carrera de 9 que llegan a 20 y con esto estaría logrando entonces el segundo lugar Criadero Doña Dominga. Tercer lugar también para Pacheco y Castro, también de Doña Dominga, y el primer lugar para la collera de la Asociación Talca de Juan Pablo Muñoz y Pedro González en vituperio segundo, Ibura del Criadero Riveras del Claro con 22 puntos buenos. 9 puntos buenos. En consecuencia, el resultado de la serie Criaderos es el siguiente. Campeones de la serie, la collera 14 de la Asociación Talca Criadero Riveras del Claro, de Juan Pablo Muñoz y Pedro González,
En Vitoperio, segundo y Víbora, segunda con 22 puntos buenos. El segundo lugar para la collera 27 de la Asociación Colchagua, Criadero Doña Dominga, de Luis Huenchuli, Felipe Undurraga, en Lindas Plumas e Indio Coqueto, con 20 puntos buenos. Y el tercer lugar para la collera 21 de la Asociación Colchagua, Criadero Doña Dominga, Diego Pacheco y Luis Castro, en Viñatero y Frescolín, con 19 puntos buenos. Brindemos un fuerte aplauso a los ganadores de la serie Criadero. Un Mercedes blanco, placa patente BZGT45. Rogamos por favor al dueño moverlo, está mal estacionado. El Jeep y la camioneta Volkswagen HD RG73. El Nissan Qashqai blanco, placa patente FP BZ81, está mal estacionado. Van a ser retirados con la grúa. En estos momentos van a ser retirados con la grúa. Al personal de corrales de puertas lo necesita don Marcelo. De puertas lo necesita don Marcelo. Lado de corrales en la manga. Y brindemos más fuerte ese cariñoso aplauso para los ganadores de la serie Criadero. Estas tres colleras que obtienen su clasificación al Campeonato Nacional de Rodeo. El aplauso para ellos. Invitamos al público presente, a los que están. El casino lo espera con ricos desayunos. El casino y los están a visitar, señores. Público en general, los están, están instalados al interior del Parque Abel Lucho. Y les reiteramos el aplauso a los ganadores de la serie Criadero. Y ganadores de la serie Criadero. Criadero Riveras del Claro, con los jinetes don Juan Pablo Muñoz y don Pedro González, quienes se hacen acreedores a medallas y escarapela de honor donadas por don Alberto Pons y Compañía Limitada. Harán entrega de estos premios don Gonzalo Silva y don Pedro Cruz. El segundo lugar de la serie Criadero obtuvo Criadero Doña Dominga, con los jinetes don Luis Huenchul y don Felipe Undurraga, y se hacen acreedores a medallas escarabelas, quienes son entregadas por don Gonzalo Silva y don Pedro Cruz. Y el tercer lugar de la serie Criadero lo obtuvo Criadero Doña Dominga, con los jinetes don Diego Pacheco y don Luis Castro, y se hacen acreedores a medallas y escarapelas donadas por don Alberto Ponce y Compañía Limitada. Reiteramos, don Gonzalo Silva y don Pedro Cruz hacen entrega de los premios a los ganadores de la serie Criadero. Y las felicitaciones a los ganadores serie Criadero.
Reiteramos la invitación al público a acercarse a los stands. El casino los espera con ricos desayunos mientras se prepara la cancha de la Megalona. Y agradecemos a Revista del Campo, El Mercurio, El Mercurio, Doña Dominga, Casa Silva, Pepsi Cola, Cristal, Ram, Performance. Para verse bien en el camino, ser el más fuerte no es suficiente. Debes tener el mejor diseño también. All New Chevrolet Silverado. Toda la familia con un nuevo diseño con todo el poder y tecnología que ya conoces. All New Chevrolet Silverado. La nueva cara de la fuerza. Chevrolet. Find new roads. Epson. Impresión sin límites. Única en su clase. Con el sistema original de tanque de tinta. Libertad. Economía. Epson. Opciones inagotables. Los tiempos van cambiando. Hoy tenemos acceso a sistemas que llevan más de 40 años de uso en Europa. Drainoflex presenta un nuevo piso de pesebrera que disminuye el 70% del esfuerzo de un buen piso para su caballo. Economía. Se acabaron los traslados, se acabaron las compras mensuales, se acabaron las cargas, las descargas y el cambio de camas. Higiene. Simpleza. Rapidez. Drainoflex. Rubbermats. Tecnología alemana. Su nuevo piso de pesebrera. Más información al teléfono móvil más 569-521-25777. Marca la diferencia. Prepara campeones por medio de la nutrición con Suplementos Rivolta. Suplementos funcionales para la salud y bienestar de su caballo. Conozca nuestros productos y sus aplicaciones. www.rivolta.com. Construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras. Necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Alberto Ponce y Compañía Limitada. 30 años de experiencia exclusiva en venta y remates de caballos chilenos. Visítenos en www.caballoschilenos.cl. Desde San Pedro de Atacama hasta Punta Arenas y a lo largo y ancho del país se encuentran instaladas las medialunas y productos afines que Maderera del Este ha desarrollado desde hace 2 décadas bajo el concepto Ármelo Usted Mismo. Como complemento al manejo animal, diseñamos corrales de amansa y manejo racional, corrales para potros, mangas, tribunas, casetas para jurados y cantoras y mucho más. Estamos atentos a su llamada a lo largo de todo Chile. Música.